Las animaciones mostradas en este video son propiedad de este canal Mundo Dragon Ball. No se permiten las copias en ninguna plataforma. Si no les gustan las animaciones alternas, pueden quitar el video en este momento. Mundo Dragon Ball te invita a participar en este nuevo sorteo, donde se rifarán para el primer lugar 3 dispositivos S23 Ultra. Lo único que tienes que hacer para participar es darle like a este video y dejar tu comentario con la palabra listo. ¡Tienes mucha confianza! ¿Dónde están todos? ¡Ahora mismo! Me has decepcionado. No eres lo que aparentas. Había venido a pelear con un sujeto poderoso, pero resultaste ser un pobre diablo que solo merece la muerte. Universo 7. Este fue muy divertido, David. Dieron una gran pelea y además pidieron un deseo magnífico. Hago lo mío. Yo soy Vegeta. ¡No! Apenas empiezo a entender lo que me sucede.
El arte del ultra instinto. Todo esto sucedió gracias a su ayuda. A cambio de eso, les prometo que ganaré esta batalla. Lo ideal es que el cuerpo tenga un juicio propio para moverse adecuadamente durante el combate. Sin embargo, el conseguirlo es muy difícil. Ni siquiera el señor Bills lo ha dominado. Los cinco sentidos viajan del cerebro al sistema nervioso, y para que nuestro cuerpo reciba esas señales, le toma tiempo. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos. ¿Esta sacudida la está causando el ki de un guerrero nada más? Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final. Oiga, señor Bills. Vamos, no sea aburrido. Usted también puede atacarme. No puedo ver su verdadero poder si se la pasa esquivando mis golpes, ¿no lo cree? Eso fue muy halagador. Ahora tendrás tu deseo. Ya no puedo soportar tu presencia ni un minuto más. ¿Quieres que te muestre mi poder? ¿Qué pretendes? Ahora, atácame con todo lo que tengas. We'll be right back.
¡Tienes todo tu poder! ¡Con esto no me derrotarás! Ahora entiendo lo fuerte que eres. Así que te mostraré mi arma secreta. ¡Vamos, amigos! ¡Bríndenme un poco de su energía! ¡La necesito! ¡Por favor! Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Parece que no era solo un monstruo después de todo. ¿Isla Senkidama? ¡Adelante! ¡Usa mi energía! ¡También la mía! ¡Te brindamos nuestra energía! Toma toda la que quieras. Se acerca una tormenta. ¡Cuánto lo siento! Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. El señor Bills tenía razón cuando dijo que tuviéramos cuidado con este par. ¡Ah!
tienes un buen nivel para ser inmortal. A cambio te mostraré algo que vale la pena. Tienes un poder estupendo, te felicito. Debo aceptar que tú me superas bastante, pero tú nunca me ganarás con esas técnicas. ¿Pensado eliminarme con esos poderes tan insignificantes? Esto fue maravilloso. Esa es la transformación de una raza que ha logrado controlar el ki de los dioses. El guerrero Goku. Se debe ser entrenado bastante. Pero sigue siendo un simple mortal. Me superan en número, pero con toda la suerte está de mi parte. Así se hará. ¡Por el triunfo! El espíritu de un guerrero nunca flaquea. Bien hecho, Goku.
Estaba esperando que me atacaras. Si peleamos de esta manera, el combate será más entretenido porque así demostraremos quién es el más fuerte. Ser miserable como tú. No me cabe en la cabeza saber que no puedes pelear con tus propias fuerzas. ¡Qué vergüenza! El destino ha elegido. No tienen derecho a vivir. Solo en mis sueños pelearía contra ti en un lugar como este. La verdad, me emociona mucho esta pelea. Vamos a pelear a muerte, Kakaroto. Y te voy a derrotar, cueste lo que cueste, insecto. Whoa!
creas que por haberme golpeado puedes lucirte. ¡Porque ahora es mi turno de atacar! Dime, ¿al fin lo descubriste? ¡No me subestimen! ¡Aquí! Vamos, conozco tu entorno. ¡Por aquí! ¡Ya está! De acuerdo, no hay tiempo que perder. ¿Quién necesita un mapa? Es una pieza de museo. La diferencia de nuestros poderes es muy grande. ¿Por qué no te resignas de una vez? ¿Entiende? ¡Tú nunca me podrás ganar! ¡Debería haberte derrotado, maldito insecto! Yo sabía que era fuerte y poderoso, pero creo que lo subestimé. Supongo que ahora es mi responsabilidad. Caemos como moscas. Parece que me tocará entregar el mensaje. Bueno, no me gusta quedarme esperando. No me gusta quedarme parado. Ya entiendo. Pues eso me da gusto porque piensas que también este lugar puede ser tu culpa porque no nos sale como lo planeas.
Siempre tuve buena puntería, pero los mejores también me dieron su consejo. Es un honor luchar a su lado. Tiempo de ganarnos nuestro lugar. Poderes es muy grande. ¿Por qué no te resignas de una vez? Creo que el saque no está mal. Recuérdalo por tu bien. Siempre es por lo mismo. Asuntos pendientes y un pasado desafortunado. ¡Tiempo! ¡Muévanse!
¡O se acabó el juego! Espera un momento. No te muevas. Es la primera vez que me esfuerzo en algo así. Yo, un guerrero prodigio. ¡Un momento! ¿Qué clase de entrenamiento tuviste? ¡Dime! Eso no es todo. Ahora acabará con todo. Con la novedad de que después de resucitar entrené unos cuantos meses para que no me vuelvas a derrotar. ¡Un momento! ¿Qué clase de entrenamiento tuviste? Lo que sucedió en aquella ocasión fue que me confié. Esta vez pelearé utilizando mi última transformación. Bueno, ya que lo mencionas, tal vez te dé una demostración de mi nuevo poder. Resultado de tanto entrenamiento es que ahora tengo un extraordinario poder que me ha hecho invencible. Puede que te hayas vuelto aún más poderoso, pero ¿no te has puesto a pensar que yo también me volví más fuerte? ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, lamento la larga espera. Veamos, estoy listo para comenzar mi venganza. ¿Por qué nadie se anima a pelear? Como ya me aburrí, los iré derrotando uno por uno. ¿Qué dice? ¿Mm?
Hasta los espectadores han quedado sorprendidos por mi nueva apariencia. Creo que el más sorprendido fui yo. Yo sabía que era fuerte y poderoso, pero creo que lo subestimé. Vamos a fusionarnos a como dé lugar. Vegeta, recuerda que tú fuiste quien decidió hacer la fusión, ¿no es verdad? Sé muy bien que la odias y a pesar de eso esas palabras salieron de tu boca. Tú me pediste que la hiciéramos para derrotarlo. No debemos resignarnos tan pronto. ¡Hagamos la fusión ahora! Ni siquiera un Super Saiyajin será rival para mí. Y todo gracias a que se incrementó mi nivel de pelea. ¡Patrañas! ¡No tienes la destreza suficiente para ganarme! ¿Pareció eso, idiota? Si quieres causar daño, solo observa y aprende. Estrategia al haber pensado en un plan alterno en caso de que el otro fracasara. ¡Suficiente alto! ¡Deténganse!
Finalmente, Whis apareció en escena. ¿Qué pasará con Goku y Vegeta ahora que perdieron la fusión? Lo sabremos en el próximo capítulo de Dragon Ball Super. Tomaré la molestia de acabar con este Saiyajin de pacotilla. Suficiente, alto, deténganse. Por mi voluntad, esto terminará. Nada como un buen desafío. Ambos han estado mejorando desde el día en que comenzamos, pero todavía les sigue faltando velocidad. Lo que sucedió en aquella ocasión fue que me confié. Esta vez pelearé utilizando mi última transformación. No es por nada, pero su poder es similar al de un dios de la destrucción. Algún día hallaré la forma de gobernar sobre ese montón de estúpidos. Pero antes lo torturaré lentamente. ¡Búsquenme enemigos más poderosos! Y no solo ha alcanzado a Smith, lo ha superado. Existe un universo donde vive un mortal que ni su dios de la destrucción es capaz de derrotar. Ese rumor está más que comprobado. ¿Quién osa desafiar mi voluntad? Thank you.
Eres un experto cuando se trata de pelear. Pero en comparación con Goku, terminas quedándote rezagado. Tal vez seas fuerte, pero cuando bajas la guardia, eres demasiado vulnerable. ¡Entonces se irán conmigo! La culpa dará lugar a la agonía. No hay perdón. Se arrepentirán. No hay vuelta atrás. Se aproxima la sombra. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya tengo el máximo poder en mis manos. Creo que ya es hora de pelear en serio y prepararnos para la batalla final.